Ministros de UNASUR se encuentran reunidos en la ciudad de Cartagena, en donde hablarán de temas de seguridad que afectan a la región. La delegación ecuatoriana está conformada por el canciller de la República, Ricardo Patiño, Homero Arellano, ministro coordinador de la seguridad, Joana Pasantes, ministra de Justicia, Miguel Carvajal, ministro de Defensa, y Raúl Patiño, secretario nacional de Inteligencia. Los temas a tratar en esta reunión son el fortalecimiento de las acciones para la lucha y cooperación contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus manifestaciones y las nuevas formas de criminalidad. Coinciden en que la lucha individual de cada estado debe complementarse con iniciativas de cooperación que permitan enfrentar la delincuencia organizada como un fenómeno de características multidimensionales y transnacionales que deben tener una respuesta concentrada y global. Se reafirma la necesidad de que esta instancia complemente a nivel regional las políticas y acciones necesarias para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional y las nuevas formas de criminalidad. Recuerdan promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones disponibles y el desarrollo de mecanismos de cooperación que permitan el intercambio de información entre agencias de los países partes de UNASUR, con el objetivo común de desarticular las redes de la delincuencia organizada transnacional.